tardes, familia nicaragüense que están conectadas desde los distintos lugares de nuestra bella Nicaragua. El día de hoy venimos a hablar sobre un tema muy importante en nuestro país, como es la pesca, ¿verdad?, la acuicultura. En este caso estaremos abordando el webinar, el tercer webinar del Plan Especial de Peces, el cual lleva por nombre Estrategias de Marketing Digital para la Comercialización de Tilapias en el Mercado Nacional. Para iniciar, tenemos que el marketing digital o marketing online engloba lo que es todas aquellas acciones y estrategias publicitarias, ¿verdad?, para dar a conocer nuestro negocio. Asimismo, las redes sociales son un tipo de canal digital que nos sirven para encontrarnos y poder interactuar con los usuarios. Son muy importantes, ¿verdad? Son muy beneficiosos porque con lo último que pasó de la pandemia, ¿verdad?, hemos visto que muchas personas están conectándose más a lo que son las redes sociales y es más, están buscando la comodidad de cómo comercializar o adquirir un producto mediante esta. ¿Por qué aprender marketing digital? El marketing se ha transformado con el auge de las tecnologías. Hoy es un mundo digital prácticamente lo que estamos viviendo. Las empresas de hoy enfrentan una constante propagación de canales de redes sociales y el creciente poder de los clientes mediante estas redes es una explosión en las nuevas herramientas digitales. Es importante mencionar que si no estás en un mundo digital, no te van a conocer. Si no estás en las redes sociales, los clientes no van a conocer tu negocio. Existen varios tipos de redes sociales, cada una con un público diferenciado y segmentado. Tenemos las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest y últimamente una que se ha vuelto un boom como es el TikTok. Las redes sociales como instrumento de venta. Lo que comenzó principalmente como una herramienta dedicada a mejorar la imagen del negocio y captar clientes, hoy se ha convertido en un instrumento de venta directa. Podemos ver que desde distintos puntos del país nuestros protagonistas han venido creando sus tiendas en línea, han venido creando sus páginas en Facebook, han venido creando lo que es sus cuentas en Twitter, en TikTok, esto con el fin de dar a conocer los productos que ellos están ofertando de una manera más interactiva con los clientes y que estos puedan conocer, ¿verdad?, los beneficios que este conlleva. Marketing digital y las redes sociales, la unión perfecta. El marketing ha de estar donde estén los clientes y en este caso las redes sociales es un escaparate virtual que hoy donde hay que implementar técnicas específicas del marketing digital para adecuarlas al espacio y obtener resultados. Cuando hablamos de un escaparate, ¿por qué decimos que es un escaparate? Porque todas nuestras redes sociales nos van a servir como un empuje para nuestros negocios. Desde ahí, personas a nivel nacional pueden ver qué es lo que estamos ofertando, cómo lo estamos ofertando, en qué sitio los estamos ofertando. ¿Qué es lo que sugerimos, conseguiremos, verdad, juntando estas disciplinas? Primeramente, construir una imagen de la marca más efectiva. ¿Por qué decimos que construir una imagen? Porque desde cada una de las redes sociales nosotros podemos crear un sinnúmero de publicaciones, ¿verdad?, que vayan creando o ganando respeto para nuestro producto, que vayan creando aquella fidelidad también en los clientes, genera tráfico web. Hoy en este mundo, las personas a veces ni lo sentimos, pero entramos más de 300 veces al celular, visitando las distintas redes sociales que nosotros tenemos en un día. Entonces, a veces salen los usuarios express. Cuando hablamos de usuarios express, estamos hablando de aquellas personas que quizás entran a sus redes sociales sin necesidad de estar buscando ningún producto. Pero al ver una imagen llamativa o un video llamativo, estos se quedan por curiosidad para conocer qué clase de producto es el que están ofertando y en qué le puede servir a ellos. El buen posicionamiento en el internet. Ya lo decía antes, nosotros estamos en un mundo globalizado, un mundo digital, que si los emprendedores no los vamos adaptando a estas técnicas virtuales, no nos vamos a quedar atrás. En una ocasión, una compañera decía,
Si no estás en las redes sociales, no existe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a buscar un producto? Nos vamos a nuestras redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram, que es una de las redes sociales más usadas, y desde ahí empezamos y ponemos el nombre del producto y nos sale una gran cantidad y variedad de productos, ¿verdad? De buena calidad, a precio justo, con muy buena presentación, y desde ahí podemos ver cómo lo podemos adquirir de una manera fácil, sencilla, ¿verdad? También tenemos el retorno de la inversión. ¿Por qué decimos que es el retorno de la inversión? Porque invertimos muy poco, ¿verdad? En las redes sociales, ahora todo el mundo anda sus paquetes de datos en las redes sociales, y desde ahí las personas, ¿verdad?, pueden ir generando contenido, generando videos para sus negocios sin necesidad de recurrir a una publicidad televisiva, a una publicidad radial que tienen altos costos. Las redes sociales trajeron consigo las 4C del mercado. ¿Cuáles son las 4C del mercado? La primera, el contenido, que es la clave de la estrategia social media. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un fanpage o una página en Facebook, estamos hablando de generar contenido, ¿verdad? Generamos contenido, ponemos la fotografía de nuestro producto de una manera pues que sea atractiva para las personas. Para hacer esto, hay aplicaciones también donde nosotros podemos mejorar, darle una apariencia muy agradable a la vista de nuestros clientes. El contexto. Cada red social tiene una forma de ser. Por ejemplo, Facebook genera contenido. En Instagram lo que haces es pequeñas fotos, le haces fotografías, que esta fotografía, ¿verdad?, sean llamativas, que sean bonitas, una foto limpia para que atraiga a los que son los clientes. Tenemos también lo que son el YouTube. Ahora muy comúnmente hay personas que, por ejemplo, en el caso de los peces que están vendiendo lo que es la tilapia, por decirlo así, ellos también te dan videos en cómo preparar el producto, cómo puedes preparar el producto, los beneficios que te dan el producto y qué otras cosas también podemos obtener del producto que ellos están vendiendo. Tenemos lo que es TikTok. En TikTok son pequeños videos que van desde los 15 hasta los 60 segundos y que te permiten generar contenido, ¿verdad? Generar lo más importante de tu negocio. Tenemos la comunidad, creación de contenido de calidad, identificación de influenciadores e interacción. Sabemos, ¿verdad?, que ahora en estos tiempos también nosotros podemos apoyarnos de los influencers, en este caso, personas que tengan ya un arrastre de personas que pueden hacerlo en tu negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Invitar a estas personas que nos está visitando el local, que está comprando nuestro producto, de una manera, ¿verdad?, de atraer clientes. Tenemos las conexiones. Es importante que la investigación sea activa en las redes sociales. ¿Por qué? Porque desde las redes sociales también puedes conocer a tu competencia. Si tu competencia está en las redes sociales, puedes estar viendo qué es lo que está pasando, qué es lo que están ofertando, a qué precio están ofertando, puedes ver cuántas personas están visitando su página, puedes conocer también desde ahí alguna insatisfacción que tengan los clientes para con el producto, y esto te va a servir a vos como una técnica para que mejores tu producto y de esta manera puedas ofertar algo que va a satisfacer a los clientes. El día de hoy, nosotros, como lo decía, tenemos que adaptarnos a los gustos de los clientes. No podemos vender algo que nos guste a nosotros o que para nosotras sea necesario. No. Tenemos que vender algo que vaya a satisfacer a nuestros clientes. ¿Qué papel deben jugar las redes sociales en una estrategia de marketing? Aparte, muchas son las empresas o los negocios o los emprendimientos que tienen que comercializar sus productos. Es un aparador para los productos y servicios en las redes que se han convertido en un departamento de atención al cliente. ¿Por qué decimos que también es un aparador? Ellos están viendo, la gente está viendo, los pobladores están viendo lo que estás ofertando, pero a la vez puedes resolver necesidades, ¿verdad?, que estos tengan.
Hay personas que te hacen consulta del producto, ¿verdad? Y vos debes de conocer muy bien el producto que estás ofertando. Hay también recomendaciones. Vamos a tener también las críticas, que eso para qué nos va a servir, para mejorar nuestro producto. Y de esta manera vamos creando un producto que va a ser beneficioso, que va a venir a satisfacer los gustos de nuestros clientes. Y que vamos a ir haciendo, fidelizando. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve la fidelización? Porque también es un marketing de recomendación. Porque a la hora de que alguien quizás pregunte a tu cliente dónde compró el producto, este te va a recomendar.